Buenas tardes, bienvenidos a Universidad y Sociedad, el programa que les presenta toda la información y toda la actualidad de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Un programa que tiene muchos temas para compartir con ustedes, pero que se los presentamos primero a través de los siguientes avances. Estos son los temas de hoy en Universidad y Sociedad. Marcha en defensa de la educación pública y el trabajo digno, en repudio al recorte presupuestario. Inauguración del Teatro del Bicentenario, con la participación de la Orquesta y Coro de la Universidad Nacional de San Juan. Primer Congreso Nacional de Turismo Étnico, en el Departamento Valle Fértil. Junto a toda la actualidad universitaria. El pasado día jueves se realizó en nuestra provincia una marcha en defensa de la educación pública, gratuita y el trabajo digno. Esta marcha, bueno, responde a una serie de pedidos que ya se venían realizando en nuestra Universidad Nacional de San Juan, principalmente por el no recorte presupuestario para el 2017. Les vamos a presentar todo lo que se vivió en instancias de la Plaza 25 de Mayo, donde se realizó esta marcha. La bandera que nos une es la defensa de la educación pública, de la ciencia y de la tecnología. Nuestra preocupación tiene que ver con el presupuesto enviado al Congreso Nacional, que entendemos que pone en jaque la educación pública y la continuidad de los proyectos de investigación, de las becas, de los sueldos de los docentes, y entendemos que el reclamo es colectivo y acá estamos visibilizándolo pacíficamente. A todos los docentes, en este momento grave que atraviesa el país y particularmente la educación, a que se sumen a nuestras marchas, a nuestras protestas y no bajemos los brazos. Entendemos que es necesario rediscutir este proyecto, ponerle dinero a la educación y ponerle dinero a la universidad no es un gasto, sino que es una inversión hacia el futuro, y eso es lo que queremos. El pasado 21 de octubre, San Juan vivió uno de los momentos más importantes en su historia sociocultural. Se inauguró el Teatro del Bicentenario y nuestra Universidad Nacional de San Juan, en esta primera noche de gala, fue protagonista indiscutida, porque bueno, tuvo la participación del coro universitario y de la orquesta sinfónica. En el siguiente informe vemos y escuchamos la palabra de las autoridades que participaron de esta primera noche del Teatro del Bicentenario. El Teatro del Bicentenario de San Juan, monumental edificio construido en la zona cultural de la ciudad, levanta su mega estructura para albergar los más variados contenidos y las expresiones artísticas. Es para la universidad una ocasión muy especial, una ocasión de poder concretar en hechos muchas de nuestras disciplinas. Tenemos una carrera de teatro que se ha habilitado, que se ha abierto, está dictándose, especialmente porque sabíamos que el teatro ya estaba en marcha y ya se iba a inaugurar. Tenemos nuestra orquesta sinfónica trabajando en pleno acá, tenemos nuestro coro universitario también trabajando acá, y de aquí en más vamos a tener muchísima participación, porque además en las artes plásticas también va a haber oportunidad de manifestaciones, de desarrollo de las manifestaciones de nuestros alumnos. De este modo se ha cumplido el anhelo de diversos sectores e instituciones que venían bregando desde hace tiempo por un complejo de estas características que permitiera un polo generador en lo artístico-cultural en esta provincia. En la ceremonia previa se hizo el acto oficial de inauguración, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, municipales y universitarias, a la que asistió numeroso público interesado en conocer la nueva construcción. El Teatro del Bicentenario de San Juan fue inaugurado con la presentación de la obra Carmina Burana, de Karl Orff,
y la participación de la compañía catalana La Fura del Baus, junto a la Orquesta Sinfónica, dirigida por el maestro Emanuel Ziffer, y el Coro Universitario, dirigido por Jorge Romero, pertenecientes a la Universidad Nacional de San Juan, y la actuación de otras agrupaciones corales locales. Para nosotros realmente es plenitud absoluta el hecho de que nuestra Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario estén presentes. Ha sido realmente un gran trabajo el que hemos tenido que hacer para que primero para que cuenten como elenco, y aparte de eso el compromiso de que el año que viene van a tener 6 actuaciones en forma permanente, tanto el Coro Universitario como la Orquesta Sinfónica de la Universidad. La Plaza del Bicentenario, frente al ingreso principal, fue el epicentro donde actuaron distintos conjuntos artísticos como Metabombo y Murgas de distintos lugares de San Juan, a lo que se sumó la imponente muñeca giganta que aportó el grupo catalán La Fura del Baus, interactuando con el público. El Teatro del Bicentenario ahora forma parte de la ciudad. Es un hito urbano que se suma al color de las montañas, los valles y el reflejo del desierto sanjuanino. Da continuidad a edificaciones ligadas a lo cívico, el arte, los museos y los espacios para la creación y la recreación. Continuamos en Universidad y Sociedad, y esta vez para contarles que en el marco del Congreso Nacional de Tecnologías del Hormigón, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería obtuvieron el primer premio. Por supuesto, con el apoyo académico de docentes y profesionales del Instituto de Materiales y Suelos de la Facultad de Ingeniería. Salimos primeros, después de una amplia diferencia con otro equipo, de 18 universidades de todo el país. Es una competición que se hace cada 2 años, en el cual, digamos, la temática es desarrollar una pelota de hormigón, el cual tiene que cumplir varios parámetros. La idea principal era crear un hormigón liviano y resistente. Entonces nosotros hace 2 años participamos y habíamos hecho unas esferas y habíamos hecho muchas pruebas, donde usábamos perlita, que es telgopor, y al final terminamos usando leca, que es arcilla expandida, cemento blanco, el pigmento, como les dijo Maciel, y arena de cuarzo. Además le sumamos un aditivo incorporador de aire, que es lo que nos bajó el peso de las esferas, y a su vez se mantenía la resistencia, digamos. Siempre estamos presentes en los congresos de ingeniería o de tecnología de los materiales, principalmente de los materiales de construcción. Este instituto siempre ha tenido una destacada presencia en congresos a nivel nacional e internacional, por lo tanto siempre somos invitados a participar, y dentro de esos congresos se realizan como un anexo, digamos, un concurso para alumnos, y en este caso los chicos nuestros participaron y obtuvieron el primer premio. Ellos han podido, dentro de parámetros que tenía el concurso, por ejemplo, que esta esfera que había que fabricar tuviera tal peso y a la vez que tuviera mucha resistencia, entonces ellos han cumplido con esto de desarrollar el ingenio y la innovación, y también destaco la perseverancia, porque es muy fácil que uno haga todo un planteo teórico y no se llegue al resultado cuando se va a la práctica, y ellos saben realimentarse para llegar a un buen objetivo. El apoyo de la universidad, el apoyo de los docentes, en el cual nos iban guiando, cuando comparábamos o hablábamos con los otros chicos, a ver, no tenían el mismo apoyo y nosotros nos sentíamos orgullosos. Los alumnos desarrollan trabajos de investigación asociados a proyectos de investigación formales que tiene el Instituto de Materiales y Suelos en el marco de la universidad o de otras instituciones de investigación nacional. Hay algunos proyectos de investigación que tienen que ver con el hormigón, donde están participando ellos, y también participan en el desarrollo de servicios, de desarrollo de hormigones para terceros. Es de mucho valor para los alumnos, nuestros alumnos becarios que han trabajado en esto, porque demuestra la capacitación, la calidad que ellos tienen en cuanto al manejo de la tecnología y a la especialización en el manejo de un material que cada vez se hace más rico.
dentro de la sociedad. Entonces, es de mucha importancia para nuestros alumnos, nuestros becarios, este premio, ¿no? En el departamento de Valle Fértil se realizó el primer Congreso Nacional de Turismo Étnico organizado por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Esta actividad académica contó con la participación de la Dirección de Pueblos Originarios y por el Programa Universitario de Asuntos Indígenas, perteneciente, por supuesto, a la Facultad de Filosofía. Vemos en el siguiente informe todo lo que se vivió en esta jornada académica. Este primer Congreso Nacional de Turismo Étnico surge por iniciativa primero de los miembros de las comunidades, los chicos que estudian la carrera de turismo, que son de pueblos originarios de Valle Fértil, con el acompañamiento permanente del Programa Universitario de Asuntos Indígenas. Y surge porque nosotros pensamos que es posible el desarrollo del turismo étnico en Valle Fértil, y en ese sentido se elaboró el proyecto de voluntariado, que es la YAT, Ruta Ancestral de Aguita, que se lleva adelante toda la investigación en contacto permanente con las comunidades en Valle Fértil, en los distritos de La Majadita, Usno, Astica y Villa San Agustín. Nos referimos sobre todo a poner en valor nuestra esencia cultural, que es netamente con raíces indígenas, poner en valor el patrimonio que tenemos, desde los petroglifos, las conanas, los miradores naturales que han sido escenario antiguamente de las actividades de los diaguitas, y sobre todo poner en valor el saber de los que hoy están, que sin lugar a duda es el resultado de la transmisión de nuestros abuelos, de nuestros ancianos, y que es posible, es palpable y sobre todo lo podemos compartir. Y el turismo, estamos convencidos que es una de las principales fuentes de crecimiento de este departamento, que es tan bello, y que creemos nosotros que los sanjuaninos, los argentinos y el turismo internacional tienen que conocer la perla que es Ichigualasto, pero también su gente, su cosmovisión, su cultura, sus creencias y sobre todo lo más bello, los sentimientos más profundos, que es querer este pueblo, querer Valle Fértil. Bueno, el enoturismo es una actividad que está relacionada con la interacción entre la comunidad y los visitantes. ¿Qué es lo que pasa en esa interacción? Que se están como involucrando elementos de compartir las costumbres, las vivencias, la religión, la cosmovisión, la medicina, la gastronomía. Son elementos que están conjugados en la parte del enoturismo. No es aislado, tiene que estar tanto la comunidad como el visitante. Entonces es esa vinculación entre esa comunidad que tiene esos rasgos distintivos, tanto de la forma de ser, la raza y el dialecto de ellos. Estamos hablando que el enoturismo lo que viene a hacer es el intercambio cultural responsable y sostenible también en ese sentido, pero más que todo es de que ellos refuercen sus valores, su cultura y que no la pierdan. En Costa Rica ya hay culturas, ya hay como una cierta etnia que ya está extinta, y lo que queda es como la parte de la artesanía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Estamos aplicando el enoturismo como una forma de reafirmar de dónde venimos y dónde provenimos. Costa Rica, yo sé que la parte que más importa, la fuerte turística, es la parte ambiental y la conservación, pero también tiene que poner la parte cultural, porque un pueblo sin identidad no es nada. Bueno, la verdad, las expectativas son grandes. Que haya un primer congreso de turismo étnico, ya la palabra en sí dice que ya están dando importancia a la parte de las comunidades étnicas originarias del sitio, del país. Entonces, las expectativas es que más bien haya un cierto grado de involucramiento, tanto de los diferentes actores, academia, municipalidad, la parte también del gobierno. Entonces, que haya más bien las expectativas, que hayan acuerdos. Que hayan acuerdos que puedan ayudar a promover el turismo étnico como una forma, como dije nuevamente, responsable y sostenible. Seguimos en Universidad y Sociedad, y esta vez les presentamos un repaso de toda la actualidad universitaria. Cumpliendo los 20 años del inicio de la carrera de diseño industrial, han decidido, coincidiendo también con el Día del Diseñador, que es el día 24, hacer una serie de eventos que el departamento ha organizado junto con el cuerpo docente y alumnos de las carreras.
En realidad nosotros tenemos una carrera consolidada que es arquitectura, después diseño gráfico, es una carrera que se ha ido acomodando fácilmente. Con industrial nos cuesta un poco, realmente nos cuesta un poco, pero hemos hecho varias acciones para poder consolidarla e integrarla a la cuestión productiva de la provincia. El gobierno de la provincia nos ha ayudado bastante, hemos hecho gestiones con el INTI, hemos capacitado, hemos hecho consultorías en distintos establecimientos, así que bueno, lo estamos integrando poco a poco y realmente a veces no se conoce el alcance que tiene el desarrollo de la carrera. Pues bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo. En el 2000 yo había sentido que era diseño gráfico, pero no sabía bien qué lo que era, y así como varios me parece, me metí para ver qué lo que te daban. Y bueno, a medida que iba pasando, era como que te iba gustando más. Y bueno, me enamoré de la carrera, y bueno, y en el 2003, en diciembre del 2003 me recibí junto a cuatro compañeros más. Yo fui la primera en rendir, así que... Eso tiene una anécdota, la primera en rendir por una circunstancia especial, digamos. Digamos que por ahí nadie quería ser el primero, y a su vez la profe hizo como una listita de quién iba a rendir en qué orden, así que bueno, quedé ahí como primera. Y el ámbito es muy amplio, tenés desde lo que es virtual, o sea, en compus, hasta lo que es impreso. Entonces vos podés elegir alguna rama, bueno, hay muchos que hacen de todo, ¿sí? Y hay muchos que trabajan en grupo, ¿sí? O sea, con colegas, interdisciplinarios, y eso está muy bueno. Como que uno se ha ido reinventando y estudiando, porque con las tecnologías... Descubriendo nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevas impresiones. Y ahora está la impresora 3D, entonces todo eso te amplía el abanico. Tengo el honor de trabajar en la universidad, entonces... Es un orgullo, la verdad que sí. Yo en la universidad trabajo en el canal Xama, y fuera de la universidad hago diseño desde marcas, hago objetos con diseño. En este momento yo creo que nuestra facultad en particular es una facultad que tiene una solidez importante, es una facultad que tiene áreas disciplinares muy consolidadas, que cuentan con no solo planteles docentes muy capaces y muy calificados, muchos de ellos ya con titulación de posgrado, sino también con equipos de investigación muy sólidos y que están trabajando muy bien, muy desarrollados, y con una oferta de posgrado importante, es decir, las tres cosas, digamos, que serían la vida interna nuestra, pero también somos una facultad que tiene mucha presencia en la sociedad sanjuanina, en parte por la característica de nuestras disciplinas, que lo hace propicio, pero también y muy particularmente por el empuje que tienen muchos grupos de extensión que están trabajando en distintas acciones y convenios con el medio. Y ustedes tienen una característica muy especial. Tienen un perfil único, son sumamente cálidos para recibir a la gente y muy informales para las actividades, y son muy abiertos en todo lo que no tiene directa relación con la disciplina. Canto, no sé, por acá están varios de los miembros del coro, baile, teatro, siempre están abiertos a todas esas disciplinas. Y así como son sumamente informales en todo esto, son la facultad que tuvo el primer doctorado de la Universidad Nacional de San Juan. Y son la facultad que tuvo el primer convenio internacional
de la Argentina. Es un orgullo, es un gusto, nosotros festejamos junto con ustedes estos años, auguramos muchos, pero muchos años más. Artistas en Red Latinoamérica 1 es una muestra que parte de un proyecto de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, dirigido por María Elena Romano, un proyecto que tiene que ver con generar redes, justamente lazos, estrechar lazos, comunicarse, compartir experiencias con artistas de toda Latinoamérica. La estamos haciendo en San Juan porque, aunque esta muestra fue inaugurada en Tucumán en el mes de mayo, está pensada como una muestra itinerante. Entonces, algunos de los artistas participantes en cada ciudad de Argentina o de Latinoamérica, tratamos de conseguir algún lugar, ¿no es cierto?, para hacer el montaje y que la muestra vaya itinerando. Entonces, ha resultado una cosa muy interesante, porque hay mucha variedad de propuestas estilísticas, expresivas, etcétera. A su vez, cada obra, en lugar de tener un título, lleva consigo una palabra, un concepto que de alguna manera engloba el contenido, el significado de la obra, pero que no es precisamente un título. Es un proyecto interesante en el sentido de que es un proyecto mixto que combina el arte de las redes, que ahora ya es un rubro específico, desde fines de los 90, el net art es un arte específico que ha ingresado a las distintas disciplinas artísticas. Cuando digo net art, estoy hablando de obras que están hechas específicamente para verse a través de las redes. Pero en este caso están las dos opciones, porque es un proyecto mixto, digamos. Hay un catálogo digital muy interesante, que todo el universo puede ver en las redes, pero a la vez sigue planteando la opción de ver los originales. Si te interesan las actividades de nuestra Universidad Nacional de San Juan, la siguiente información te puede ser útil. Ingreso a primer año del ciclo básico para los institutos preuniversitarios. Desde el 7 al 13 de noviembre próximos, se realizará la inscripción para el ingreso a primer año del ciclo básico de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, Colegio Central Universitario Mariano Moreno y Escuela de Comercio Libertador General San Martín. En la web, página del Colegio Central Universitario, www.ccu.unsj.edu.ar. La inscripción deberá ser hecha por padre, madre o tutor. La Universidad Nacional de San Juan invita a la presentación de la Cátedra Libre José Martí con la participación del coro universitario, proyección de un video sobre las actividades y Ecos de Nuestra América, voces, música y poesía con el profesor Ricardo Trombino y un grupo de alumnos. Esta presentación se desarrollará en el edificio central del rectorado el día viernes 4 de noviembre a la hora 10. Quinta convocatoria para la presentación de proyectos de asociación académica del programa ARFITEC de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Esto se basa en la implementación de proyectos de cooperación entre instituciones de enseñanza superior argentinas y francesas que tienen a su cargo la formación de ingenieros y promueve la constitución de redes universitarias, la movilidad de docentes, investigadores y de estudiantes, además de facilitar las condiciones para la doble titulación. El cierre de la convocatoria es el próximo jueves 1 de diciembre a la hora 12. Se encuentra abierta la convocatoria para postularse a los programas IASTE 2017 destinada a estudiantes avanzados de las siguientes carreras: Ingeniería, todas las especialidades, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Agronomía, Biotecnología, Sistemas, Arquitectura
y diseño gráfico e industrial, que tengan el 50% de la carrera aprobado. Estos programas les dan la posibilidad de realizar una pasantía en una universidad o empresa del extranjero. La etapa de inscripción, en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan, estará abierta hasta el 7 de noviembre. Para postularte deberás presentar toda la documentación solicitada a becas@uncj.edu.ar. Están abiertas las inscripciones para el segundo módulo del curso 4 de la Diplomatura en Transdisciplina, PNIE. Los días 4 y 5 de noviembre, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales, se abordará la temática de obesidad como enfermedad paradigmática de la red PNIE por distintos especialistas en nutrición, entre ellos la doctora Mónica Katz. Más información en diplomaturapnie@gmail.com o en www.exactas.uncj.edu.ar. Alumnos, docentes, investigadores, personal de apoyo y autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, expresamos nuestro repudio ante el recorte presupuestario a las universidades nacionales y otras instituciones que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la sociedad. Defendemos la educación pública y el trabajo digno. La Universidad Nacional de San Juan, somos todos. La Universidad Nacional de San Juan no puede ni debe mantener el silencio ante las expresiones deleznables emitidas por el ministro de Educación y Deporte de la Nación, Esteban Bullrich, tal cual lo hiciera el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi, la semana pasada, el Consejo Superior como máximo órgano deliberativo de la Universidad Nacional de San Juan repudia el atropello hacia la dignidad de nuestra comunidad educativa, que proviene de los dichos del señor Bullrich. Este funcionario nacional ha manifestado, entre otras cosas, que pretende gestar una nueva conquista del desierto de la mano de la educación. Si no mediare malicia, solo un neófito puede atreverse a utilizar semejante figura en una tierra que padeció el genocidio de sus pueblos originarios, justamente mediante esa campaña. Posteriormente, y en la misma semana, dijo públicamente del sistema educativo que está diseñado para ser chorizos, todos iguales, y que los jóvenes en situación social vulnerable usan el dinero de la asignación universal por hijo para comprar balas. La escalada del gobierno nacional no se ha dado solo por las declaraciones del ministro citado, sino porque los medios de comunicación masivos de formación de opinión han colocado en agenda el costo del Estado en cuestiones de salud y educación para extranjeros, con un marcado desprecio por el extranjero y poniendo a la Argentina a discutir sobre algo que no es más que la xenofobia. Es lo que sucedió en el programa televisivo Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata, quien, además de construir una agenda racista, tuvo expresiones misóginas y machistas para con la figura de la ex primera mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En un país donde todos los días asesinan mujeres por violencia de género, esas expresiones merecen nuestro total repudio. El relato que se instala desde el gobierno, a través de sus funcionarios y de sus medios dominantes, tienen su corolario con la eliminación de la unidad fiscal que investigaba los femicidios. Así dadas las cosas, es de fundamental importancia poner de manifiesto los altos valores que rigen a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan y expresar nuestro más enérgico repudio a dichos que se empiezan a transformar en hechos y subvierten las bases morales e ideológicas que han hecho grande a la Argentina. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos a todos su participación y los esperamos el próximo sábado con más actualidad de nuestra Universidad Nacional de San Juan, aquí en Universidad y Sociedad.